¡Ya estoy listo! Ahora sí que sí estoy preparado. Tengo mi ropita, chicos, estilo playoso, porque el día de hoy voy para mi nuevo trabajo. Así es, chicos, voy a ser salvavidas. Y así que me puse un outfit así bien salvavidesco, porque yo la verdad es que no sé nadar. Así que no podría ser salvavidas, pero no se preocupen, tengo todo controlado. Tengo flotadores. Así que me salvo yo y salvo a otras personas. ¡Soy un genio! Yo sí sabía que ese trabajo era para mí. Y hoy me va a acompañar nada más y nada menos que alguien muy especial. ¡Vela! Mírala, mírala. Mírala. Vela, ¿estás preparada? Porque hoy te voy a llevar a mi trabajo, Velita. Y vas a ir al trabajo conmigo y te vas a dar cuenta de qué estoy hecho, de qué está hecho tu hermano mayor. ¿Ves? Pero Juancho, ¿no era que tú no sabías nadar? Bueno, es que tengo un truco. No te preocupes, tengo el truco de los flotadores. Tienes flotadores. Pero, ¿por qué te burlas de mí porque tengo flotadores? Oye, es lo que faltaba, que mi hermana se burlaba de mí. Pero bueno, no importa. Oye, Belita, quería recordar a los chicos que no se les olvide que tienes un canal, ¿eh? Y muy bonito, donde sube un Sí. montón de videos. Y también vamos a subir unos videitos de Minecraft y de Roblox y un montón. Pero bueno, no perdamos más tiempo, ven. Corre, que voy a llegar tarde a mi trabajo. ¡Corre, Vela! ¡Dale rápido! Dios mío, me queman los pies, está el suelo caliente y no traje zapatos. Esto va a salir muy mal hoy. ¡Corre, Vela! No quiero llegar tarde a mi primer día de trabajo, por favor, corre. Por ¡Estoy fin. corriendo! Y voy a ganar dinero. Cuidado, voy por aquí. Y te voy a contar, voy a ganar dinero y me voy a comprar una Play. Vamos a viajar, quiero conocer París. Quiero ver a Ratatouille. Dios mío, ¿te imaginas yo conociendo a Ratatouille de ahí, chefcito? Y que se me suba en el pelo. Sería increíble, Ratatouille existe, ¿verdad? Dicen que es como Santa Claus, te da regalos y todo, Vela. ¿Sí? Pero bueno, no pasa nada. ¡Oh! Mira lo que La está parada ventanita. ahí. Está viendo un elefante que está en el mar. ¡Cata anuncia! Sí, es un elefante en el mar. Señor elefante, disculpe la cosa. Yo soy el salvavidas de este mar. Me gustaría que se fuera de este mar porque la niña se va. Sí, hay un elefante. ¿Te gusta? ¡Vela, Vela, cuidado! ¡Ten cuidado con ese elefante! ¡Vela! ¡Vela, te va a aplastar! ¡Que te anuncia, dile algo! ¡No le des un abrazo! ¡Vela, sal de ahí ahora mismo! ¡Vela, por favor! ¡Por favor! ¡Sal de ahí, que tengo que cuidarte! ¿No ves que luego me regañan a mí? ¿Por qué me Pues porque ese elefante pudo haberte matado. ¡Mira en la cara! ¡Ay! ¡Que te anuncia y... ¡Ay, Dios mío! Mire, ¿saben qué? No les voy a decir nada, me voy. Voy a... Es verdad, sal de ahí, Vela. Mira, escúchame. Cata, pásame a Margarita. Le voy a enseñar a ese elefante quién manda, por favor. A ver. Pero. Vente, vamos para otro lado. Ven, sígueme por acá. Le voy a enseñar otro lado. Tenemos que estar en un lado donde ese elefante no sea un peligro. ¡Vela, ven para acá! Dios mío. Mancho, pero ¿por Esa qué? clase. ¿Un buen momento de qué? De nada. ¿Ese jet ski es tuyo, Cata? Oye, es de los que corre a toda velocidad. Dicen que es un peligro subirse a... No. Oye, Cata, despacio. Cata, despacio. Cata, por favor, no seas así. ¡Vela! ¡Vela, ten cuidado! ¡Agárrate muy bien de Cata! ¡No vayan a la zona de allá porque hay tiburón! ¡No, no, no! ¿Qué están haciendo? ¡No, Cata, anuncia! ¡Bájate de ahí, Vela! ¡No vayas a la zona con tiburones, por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Devuélvela para acá, Catanuncia! ¡Catanuncia, me van a matar! ¡Devuélvela! ¡Cata! ¡Hay un montón de tiburones por allá! ¿Qué estaban haciendo? Estas chicas están locas, ya no me lo puedo creer. ¡Ay, Dios mío, ahí voy! Catanuncia, eso fue demasiado irresponsable. ¿Pero por qué Pero por eso, ¿qué tal que se hubiera caído y se lo hubieran confundido con un calamar?
Vela tiene cara de calamar. ¿Estás diciendo que eso? Vela. Sí, Vela tiene cara de calamar. Te está diciendo calamar. Tu hermano te está diciendo calamar. ¡Ay, no, no, no! ¡Respeten al salvavidas! ¡Respeten al salvavidas! ¡Repito, respeten al salvavidas! ¡Auxilio! ¡No, no hay salvavidas! ¡Que se respete! ¡Me golpean! ¡Estoy oculto! ¡Ok! ¡Este trabajo es más duro de lo que piensas, miren, Pancho! ¡Tienes que aguantar gente rebelde! Miren, ahí me dieron un pequeño permiso. Me dieron el permiso de echar a alguien de la playa y multarlo. Así que tengan mucho cuidado, ¿eh? Lo tengo... Se me quedó en mi casa. Te dejaste en casa. Sí. ¡No! ¡No puedo montar! ¡Espera! ¡No, otra vuelta más! No, otra vuelta no, Catanuncia. Desde acá puedo ver un tiburón. Se están acercando cada vez más a la orilla. Dale, Vela, conduce. Por favor. No sé cómo conduce. Espera, yo te ayudo un segundo, ¿vale? Pero, ¿cómo vas a poner a conducir a...? ¿Cómo vas a poner a conducir a Vela, Catanuncia? Eso sería demasiado. ¡Caminando! Eso sería demasiado. ¡Vela! ¡Vela, eso es muy irresponsable! ¡Vela! ¡Espera un segundo, Vela! ¡Eso es irresponsable de tu parte! ¡Bájate de ahí, señorita! ¡Ahora mismo! ¡Catanuncia! ¡Baja! ¡Ay, Dios mío! Esto va a salir demasiado mal, por favor. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Se atascó? ¿Se les acabó la gasolina? ¡Oigan! ¡No! ¡Vela! ¿Qué hacen? ¿A dónde van? ¡Allá hay tiburones, Vela! ¡No! ¡Tiburones! ¡Vengan para acá ahora mismo! Pero vamos a hacerle caso a tu hermano porque está muy cascarrabia. ¡Vengan para acá! Y ese elefante, por favor, alguien mátelo. ¡No! ¿Por qué? ¡Es un animal inofensivo! ¡Sí, se lo está tomando el dulce! Pero esta agua no se la puede tomar. Por eso, pero lo molería como para con su naricita. Y ahora como se decía, haga con su nariz. Ay, Dios mío, este día. ¿Sabes qué? Yo creo que voy a renunciar mejor. La paga no es para tanto, $40 el día. Ya me voy, descansen. Buenas noches. Ok, Pancho, ven conmigo. Pero, tan tranquilas se van a quedar al frente de un elefante salvaje, las cual puede matarlas. Pero, Vela no tiene traje ni para meterse a la playa. Se trajo su ropa pues de siempre. ¿Qué lo voy a hacer? ¡Mira! ¡Y les voy a enseñar unos trucos bien chéveres! ¡Dale! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Cata! ¡Cata! ¡Cata se cayó! ¡Vela! ¡Cata! ¡Cata! ¡Vela, ven aquí! ¡Ayuda, Cata! ¡Sálvala! ¡Vela, vamos! ¡Que se me entregó en el tiburón! ¡Hay un tiburón cerca de ustedes, Catanuncia! ¡Vela! ¡Tómelo! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Rápido! ¡Tengo ahí! ¡No se preocupen! ¡Ya te escuché, Cata! ¡Allá voy! ¡Hay muchos tiburones en la zona! ¡Y a un pulpo! ¡Cuidado, Vela! ¡Uy! ¡Casi me choca! ¡Creo que no me vio! ¡Ahí voy! ¡Catanuncia! ¡Cata, te están muriendo! ¡Ay, un tiburón! ¡Cata, no puedo golpearte! ¡Quítate el creativo! ¡Vamos! ¡Cata, anuncio! ¡Recuerda que ahorita tengo que darte una respiración boca a boca! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡Vela, se está ahogando! ¡No tiene oxígeno! ¡No tiene agua en los pulmones! ¡Mírala! ¡Ay, ahí va! ¡Ahí va! ¡Cata! ¡Cata! ¡Vela, se está ahogando! ¿Qué le hago? ¡No sé! ¡Le voy a dar respiración boca a boca! ¡Tenemos que salvar a no, Catanuncia! ¡No! ¿Entonces qué hacemos? ¡Listo! ¿Qué? ¡Deja de moverla, Vela! ¿No ves que le hace daño? ¡Deja de moverla! ¡Quieta! A ver, no te preocupes. ¡Un paso atrás, Vela! ¡Por favor! ¡Deja de pegarme! ¡Un paso atrás! ¡Acuérdate! ¡Me encanta! ¡Catanuncia! ¡Catanuncia! ¿Qué te está pasando? ¡Ay! ¡Haga la respiración boca a boca! Bueno,
ya que insistes, voy a intentar salvar, pero solo es para salvarla, ¿está bien? No crean que yo quiero darle respiración, porque sí, ahí voy, Kat anuncia. ¿Cata? ¡Te salvó! ¡Soy un héroe! ¡Pacho! ¡Soy un héroe, Kat anuncia! ¿Qué? ¿Entonces qué estás haciendo ahí tirada? Oye, me atoré con un alga, ni modo que respire con un alga en la garganta. ¿Qué? Es el peor día de mi vida, la verdad. No te voy a pagar. ¿Cómo que no me vas a pagar? No. ¿Te acabo de salvar la vida? Vámonos, Vela. ¿Pero qué? ¿Cómo? Vamos. ¿Pero cómo que? Vela, ¿te estás quedando en mi casa o en la de Kata? ¿Qué va a quedar en la mía? ¡Un bichito! ¿Qué? ¡Súper grande! ¡Uy, válvula! ¿Cómo se dice en inglés? No tengo ni idea. ¡Pero vámonos! ¡Las odio! ¡Adiós! Dios mío, yo sí me tengo que quedar trabajando. Es de verdad increíble. Hay veces que la gente tiene trabajos horribles y el mío es uno. ¡Tengo que cuidar a un elefante!